Hola, te voy a presentar las ayudas de venta de Sermat. Entre muestrarios, probadores, flyers, el mapa olfativo y otras cosas más. Comencemos con la perfumería. En perfumería, Sermat nos ofrece tres diferentes muestras. Las muestras que son de 5.5 mililitros, como estas, que son de plástico y tienen su propio atomizador para que tú las des a oler en piel, o también Sermat te puede vender las tiras olfativas, que son estas, dicen Sermat, y por aquí tienen unas líneas donde tú puedes dar dos atomizaciones o una, como tu cliente prefiera, o como tú puedas ir dosificando esta muestra, que más o menos te va a durar unas 25 a 30 atomizaciones. También contamos con las carteritas, así les llamamos. La muestra de cartera viene en paquetes de 10 muestras. A lo mejor en algún centro la puedas encontrar individual. Ignoro cuánto cueste una sola muestra de estas, pero el paquete de 10 muestras cuesta como unos 22 pesos. Aquí te voy a dejar el precio y te trae 10 botellitas de 1 mililitro, que estas sí son de vidrio, con su aplicador, que es este. Y esto es para que lo des igual a oler en piel o en una tira olfativa. Y tú puedes aquí escribir algo para el cliente, puede ser el precio, tu teléfono, la inspiración. Por decir, este perfume es inspiración del perfume de Selena Gómez. Y con nosotros se llama Feelings Be Inspiration. Te contiene información como las notas completas de la fragancia, como su salida, el corazón y el fondo del perfume. Todas las notas están aquí explicadas. En mi caso, yo las regalo, sobre todo cuando son clientas frecuentes, yo regalo la muestra de carterita. Cuando también me dicen que quieren conocer algún aroma que les llamó la atención, pues entonces mando a pedir mis muestras y mando la muestra a mi clienta y tengo reservadas para futuras clientas. Y tenemos diferentes carteritas que cada una trae su diseño para que el cliente pueda ver qué es cómo es el producto. O también puedes ver la calidad que manejamos aquí, tan solo en las mismas carteritas, ya te estás dando cuenta que vas a comprar un producto de calidad. Los probadores son de un tamaño de 60 mililitros. Este probador es de vidrio, contiene la fragancia real, trae su atomizador. Tú puedes atomizar igual en una tira olfativa o en la muñeca de tu cliente o en el antebrazo, aquí en la parte interna del codo. Decirle a tu cliente que no la frote, que deje que el alcohol se seque, se escape y pueda disfrutar del aroma de la fragancia. Aquí en este caso yo te recomiendo identificarlas con la botella real, por si no cuentas con la botella real para demostrar. Entonces tú puedas decir al cliente pues que le va a venir en esta presentación que está aquí en la imagen y que no es, o sea, que esto nada más es un probador. Estas imágenes casi siempre las saco de los Comunica, las revistas Comunica, y ya nada más las pego aquí. O miren, de estas hojitas que nos vienen en el catálogo, donde vienen las inspiraciones, también puedes recortar la botellita, que es como que de este tamaño, porque las del catálogo por lo regular vienen más anchas, más grandes y no cabrían aquí. Entonces tengo varios probadores, puedes pedir, sobre todo tenemos probadores de las fragancias de lanzamiento. Cada que haya un lanzamiento en Sermat, Sermat te va a vender el probador y solo puedes comprar uno, solo está destinado a uno por emprendedora, y pues tú los puedes personalizar de esta forma para que el cliente identifique la botella que le estás mostrando.
En mi caso tengo el muestrario de 60 fragancias que ya no está actualmente a la venta, pero Sermat maneja otros de 24 fragancias donde podemos acomodar nuestras muestras y si vas a hacer alguna demostración con varios clientes puedas llevarlas todas. Aquí yo tengo las de mujer. Este tiene como un bolsito más para guardar las carteritas. Yo guardo ahí carteritas o perfumeros. Y por acá tengo las de hombre. Del otro lado del muestrario están las de hombre. Pero bueno, este muestrario ya no está a la venta, pero puedes conseguir alguno de estos muestrarios de 24 aromas. O en el caso de los refrescantes, contamos con este muestrario. El muestrario de Body Mist, que aquí nos viene también información como para qué personalidad irían recomendados. Si tu clienta, no sé, te dice que ella es de aromas cítricos, pues te vas a personalidad moderna y buscas los aromas que te parezcan cítricos. Por decir, los aromas cítricos son los que contienen limón, naranja, bergamota y sería kiwi unisex, que contiene ese aroma de bergamota. Si tu clienta que ella o tú la identificas con una personalidad sensual que le gustan los aromas súper dulces, nos iríamos a este lado de donde dice sensual y le das a probar uno de estos tres aromas. Yo te recomiendo que máximo des a probar tres aromas por cliente. Y aquí te dejo el precio de este lindo muestrario, que la verdad es de muy buena calidad también. Es de cartón, pero es bastante resistente. Algo que también usamos en perfumería es nuestro mapa olfativo o también nuestra lista de tendencias. Mi lista de tendencias no la tengo actualizada, así que te la voy a dejar por aquí porque también la tenemos en digital y yo casi siempre la uso en digital. Y mi mapa olfativo tampoco está tan actualizado, pero contiene la mayoría de las fragancias. Aquí vas a encontrar un test para tu cliente para que nos arroje su tipo de personalidad. Teniendo ya su personalidad, vamos a ubicarla en esta línea, que en el caso de los hombres es audaz, formal, seductor, elegante. Al hombre audaz vas a mostrar estas fragancias que están hasta arriba, siempre preguntándole al cliente qué prefiere de estos aromas: herbal, maderoso, cálido o fresco. Y así va a ser más fácil para ti encontrar un perfume adecuado para tu cliente. Para el cuidado facial, y si quieres hacer una demostración con tus vecinos, con tus amigas, sobre los productos de cuidado facial, te recomiendo que compres el kit de skincare que contiene este bowl. Contiene una valerina, contiene una toallita y un espejo. Aquí te voy a dejar el precio de cuánto cuesta este kit, pero también te trae este póster donde encuentras información para identificar el tipo de cutis y unas recomendaciones de rutina facial con nuestros productos que están en catálogo y las diferentes líneas según la edad de tu cliente. Este también lo contiene este kit. Te vienen como unos 10 flyers con el test para identificar el tipo de piel de tu cliente. Entonces con esto puedes hacer una buena demostración. También lo que a mí se me ocurrió hacer, una demostración de las cremas de manos, que tenemos esta presentación que se ve muy linda para demostración, para decorar tu mesa de demostración. Y con estos productos puedes hacer una exfoliación, enjuagas aquí las manos de tu clienta y procedes a aplicar la crema. En tu kit de inicio, las muestras que van a venir son de este tamaño, de 5.5 mililitros y son 10 muestras. Van a venir unas, creo que son 4 muestras de caballero, 4 de dama, 1 de bebé y nuestro kiwi unisex.
Si adquieres el kit más completo, que es el que cuesta 310 pesos, te vendrá la fragancia Dolce, que es inspiración de La vida es bella, y también su muestra. También va a venir incluido en tus muestras ese aroma, así que lo puedes comenzar a mostrar y llegar a un cliente fácilmente. Desde el primer día que compres tu kit de inicio, puedes vender esa fragancia a precio normal y recuperar tu inversión del kit. También han habido y seguirán habiendo ayudas de venta que son como este, que es un caballete que viene de cartón grueso, también de muy buena calidad en la impresión. Los arillos son de metal y te viene con esta información para tu cliente, que tú puedas hacer tus demostraciones, las especificaciones del producto, pero aquí atrás te contiene pues preguntas y respuestas que podría hacerte tu cliente y las respuestas que tú podrías darle. Ir entrevistando a tu cliente cuando le estás demostrando el producto, aquí viene la información de cómo irle haciendo las preguntas, que te va diciendo cómo se siente con el producto, decirle cómo usarlo y los ingredientes que contiene el producto van a estar tanto aquí para que lo vea tu cliente como acá para que tú también lo leas, te puedas apoyar en él y tengas tus respuestas inmediatamente. Yo te recomiendo que hagas también muestras propias, que tú te puedas apoyar ya sea de tus preventas o de producto que tengas en stock. Por decir, yo ocupé estos vasitos que se compran en donde venden alimentos, que pues ya vienen esterilizados y les pegas una etiqueta que diga pues de qué se trata, ¿no? Qué trae aquí. Le puedes incluso ya sea imprimir o tú escribirle a mano a tu cliente de qué se tratan estos productos para que los pruebe y sepa de los ingredientes y beneficios que puede obtener, así como el precio de cada producto. Puedes incluir una muestra de carterita, ya sea pues si sabes que a tu clienta le gustan los perfumes gourmand, pues incluyes una muestra gourmand, o si sabes que tiene esposo y no sé, te comento que va a ser su cumpleaños o que se viene Navidad, le das una muestra entonces de caballero también o de niños para que también vaya pensando en su siguiente compra. También siempre revisa tu catálogo. En tu catálogo puede venir una buena herramienta de venta como esta. En este caso fue un catálogo de hace varios años, no trae los precios actualizados, pero bueno, aquí puedes poner una etiqueta, tapar con una etiqueta, y esto es de cartón, te resiste para traerlo en todos lados y viene la información completa de las máscaras para pestañas, como los ingredientes, si está recomendada para pestaña larga, corta, el tipo de cepillo viene muy bien especificado aquí. También contiene información sobre si es a prueba de agua o como en el caso de las que son tratamiento, pues viene el 2 en 1, que quiere decir que es tratamiento más color. Entonces, esto, bueno, yo lo saqué del catálogo, lo arranqué, lo corté y me quedé con él para que sea mi revistita, digamos, mi flyer para mostrar las máscaras para pestañas que tenemos. Recordemos que son varias y a lo mejor no te puedes aprender todo lo que cada una ofrece o los ingredientes. Por si yo soy muy así de que pues se me olvida, se me va la onda a veces y no me acuerdo. Entonces, pues aquí puedes ir leyendo, puedes ir explicando y pues facilitar la compra de tu cliente. Aún así, nuestro catálogo contiene información muy completa de todos los productos y pues sobre todo los precios claros de cada producto. Si tú no le encuentras algo, no te preocupes, yo te apoyo para saber cómo se manejan las promociones que hay aquí
y a la vez las promociones que nos mandan en nuestra revista Comunica. Esta revista Comunica también contiene ayudas de venta, como esta. Compras tres delineadores y te regalan el cuarto. Entonces tu ganancia es mayor y puedes irlo, ya sea el que te regalan, usarlo para ti y mostrarlo o venderlo también. Y aquí en la revista Comunica también contiene las capacitaciones que van a haber en el mes. Es muy importante que te capacites para ir conociendo más los productos y sepas a qué cliente pueden ir dirigidos. A veces, si tú conoces bien a tu cliente, indagas y pues tú pues prácticamente hay que llevar una buena relación para saber sus gustos, sus necesidades. Y en las capacitaciones puedes ir conociendo los productos que irían con ese cliente que traes en mente. O algún producto que te diga, ay, a lo mejor a este cliente le gusta porque él me dijo, no sé, que las cremas le gustan sin aroma. Y en esta semana tuvimos capacitación de cremas y pues le voy a recomendar la que es sin aroma y le voy a platicar de sus beneficios. Entonces es importante capacitarse. También hay capacitaciones de liderazgo. Y bueno, ese es el punto al que voy ahorita a continuación. Es pues usa los productos, úsalos en ti, que la gente te vea arreglada, que huelas bien, te traigas un perfume delicioso. Otra ayuda de venta es esa. Las preventas de Sermat las puede adquirir cualquier vendedora. No es necesario que seas líder o que tengas un pedido mínimo. Tú puedes hacer la compra de tu preventa, la cual te va a costar el 50% menos de lo que vendrá en el catálogo. Es decir, esta preventa me costó 100 pesos y el precio actual, y la compré en octubre, y el precio actual en noviembre de este delineador es de 200 pesos. Tú puedes decidir si quedártelo o venderlo. Yo decido casi siempre quedármelo porque así lo doy a probar, lo uso para que vean cómo se ve aplicado y también pues aprovecho que a mí me cuesta el 50% menos. Son este tipo de ayudas que debemos de aprovechar. Por decir, también aproveché la del labial. Este labial que traigo lo compré en preventa. Es el color Toasted Truffle. Y pues esta vez tuvimos la preventa de los 10 tonos que iban a haber de lanzamiento. Miren, ya lo tengo súper usado. Ya hasta se podría decir que se va a acabar como en un mes, pero bueno. Ahí tengo otros tonos que voy a estar usando también. Pero bueno, así la gente te dice, ay, qué bonito labial. Pues yo te lo vendo y está en promoción este mes. Te cuesta tanto, trae estos beneficios. Entonces sí es muy importante también irte informando con tu catálogo, siempre revísalo. Y otra cosita que traigo hoy para las chicas que sean de nuevo ingreso. Miren, este es el dije Swarovski que Sermat nos regala en nuestro cuarto mes de compra. Este dije brilla muy hermoso, es como un color verde esmeralda, no sé, como que entre verde y azul. A mí me gustó mucho el tono y brilla espectacular, aunque es pequeñito. Miren, es muy llamativo por el brillo, ya que es cristal Swarovski. Y te trae su cadenita y este es el regalo que nos da como para graduarnos la empresa, así de que ya eres una vendedora consagrada porque ya llevas 4 meses aquí y toma tu regalo, ¿no? Entonces este tipo de cosas a mí como líder me sirve pues también usarlas, ¿no? Decir, mira, si te quedas en tu cuarto mes de comprar puedes recibir un collar como este y totalmente gratis, ¿no? Es tu ganancia, tus puntos para regalos y tu collar. Estas son algunas de las ayudas de venta de Sermat. Bueno, creo que yo no tengo todas. No llevo tanto tiempo en la empresa, pero me he enterado de pues que sí han habido cosas bien bonitas cuando
Hay ciertos lanzamientos. También puedes comprar tu lona para colgarla fuera de tu casa, el mantel si vas a irte a poner a una expo o a un tianguis, poner en tu tablón tu mantel de Cermat, que venga ya con el logo de la empresa. Hay varias cosas. Acércate a tu centro de distribución, acércate a tu líder regional para que te platique sobre todo pues los precios, porque este tipo de ayudas de venta no cuentan para tu pedido mínimo. Las preventas sí, como el delineador. Esto fue una preventa y sí cuenta para mi pedido mínimo. Pero ya lo demás que son muestras, que es por decir el kit de cuidado facial, esto ya no cuenta para tu pedido mínimo. Esa parte es, digamos, inversión. ¿Qué pasa cuando inviertes? Cuando empiezas a entregar muestras de producto, pues seguro vendes. Las personas les encanta que les regales cosas en primera. Les encanta probar productos nuevos. Y si el producto es bueno, pues te va a decir cuánto cuesta. Recuperas lo que ya invertiste y más. Así que no dudes en hacer tus propias muestras, no dudes en comprar tus muestrarios. Te van a servir porque llegas a más gente. Físicamente mucha gente quiere decir, ay, bueno, pero es que quiero saber a qué huele. Las personas que vendemos en línea, pues a veces es difícil, precisamente porque dicen, es que yo quiero saber a qué huele, cómo, dónde lo puedo probar, cómo lo puedo conocer. Entonces yo me apoyo de todo, ¿no? De los clientes que tengo por aquí y de la venta en línea. Ojalá les sirva para saber todas las ayudas de venta que tenemos y no dudes en explotar el negocio. Las muestras son de lo más barato que hay en la venta por catálogo. Tenemos muestras de prácticamente todos los perfumes que hay en el catálogo. No somos como otras marcas que pues a lo mejor tienen, a lo mejor no. Ya por comprar el paquete de un mismo aroma no puedo comprar las de otros aromas. Entonces aquí puedes ir comprando de a una cada pedido, de a dos. Tú sabrás cómo irle invirtiendo, pero seguro te va bien porque mientras más explotes esta herramienta, vas a llegar a más clientes. Bye.